reconocer al Ejecutivo que respaldó una moción parlamentaria, ya en la cual hoy día, después de muchos años, llega a ser una realidad, que es que todos los vehículos de emergencia, bomberos, ambulancia, patrulla, brigadas de CONAF, que tengan que salir a una emergencia ocupando las carreteras que están concesionadas, no tienen que pagar peaje. Sea realmente una manera de apoyar el servicio público de todas estas necesidades, esencialmente de los bomberos, ¿ya? Una aspiración que tenían hace muchos años y que normalmente lo que pasaba es que pasaban a la emergencia, no les cobraban, pero a la vuelta les cobraban doble. Entonces le pagaban la ida y la vuelta. Hoy día no tienen que pagar ningún tipo de peaje en ninguno de los sistemas de las carreteras concesionadas. Pero a esto se suma además la posibilidad de cuando tú eres bombero puedas salir a cumplir una emergencia en horas laborales y no se te descuente como horas no trabajadas, sino que se considere horas trabajadas ya que estás dando un servicio público, ¿no es cierto?, ad honorem como son los bomberos, y se les reconoce ese trabajo. Por lo tanto, se completa toda una idea que había cómo apoyar al servicio público, sobre todo aquellos que tienen la función totalmente de servidores sin pago, como son los bomberos. Así que estamos muy contentos, por fin es ley de la República y ya se está cumpliendo como corresponde.